¿Ves? Uy, que por qué no puede sacar ni siquiera la gallina. Uy, si le dije que la sacara. Y el tiradero. Uy, ¿por qué la tiradera? Siempre yo recogiendo la bola, los desórdenes y los... Mi hermano tenía que ser, y yo no sé por qué, si yo no soy aragana, no sé por qué él salió así. ¡Qué barbaridad! Pero cuando venga, así, entonces sí, pero que se agarre bien. Yo no aguanto con eso, ya no. Yo no puedo. Todo siempre yo. De mi hermano no me ayuda en nada. Mi vida tiene que cambiar. Ya no puedo seguir así. Yo tengo que conseguirme a alguien que me quiera, que me cuide, que me mantenga, no que así, estas fachas que me mantengo, no, alguien que me dé mis lujos, no, yo tengo que hacer, pensarle bien, ya sé quién me puede ayudar, mi vecina, ella sabe cómo vivo yo sé que ella me va a ayudar, ella es buena gente, ella me va a prestar sus cosas y yo me voy a poner bien bonita, me voy a poner yo esto, pero re chula me voy a poner, y ya no, yo con esto ya no, no, mi hermano que se encargue de todo, pero yo ya no voy a volver a hacer esto, no, de mi cuenta corre que no vuelvo a hacer esto. Buenas. Buenas, pase adelante. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Ay, pero usted anda bien limpita y mire yo cómo ando de todo. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Usted siempre mantiene bien bonita. Ay, así, pues. Así. Ay, mire, yo vengo a pedir un gran favor. Ajá, sí, lo puedo hacer. Pero yo sé que usted va a poder, bien bonito, su arito y su cadena. Ajá, sí, bien, okay. De oro, ¿verdad? Sí, puro oro. A mí me quedaba bien bonita también. Ay, sí, que quedaba bien bonita. Sí, mire, fíjate que yo ya no. Usted sabe cómo vivimos con mi hermano, yo sí, ya no. Ya no quiero seguir esa vida así. Yo quiero conseguir un hombre que me cuide, que me trate bien, que me vista bonita, así como usted, con cadena, así bien bonita, así. Y yo vengo, pero es que, ¿usted cree que me presta unas cadenas? Sí, pero que sí puedo. Y unos aritos así para verme bonita, para conseguir un hombre. Ajá. Sí. De dinero, que me trate bien y de todo, para conquistarme. Sí, no puede prestar dinero. Ay, gracias, gracias. No, por la buena. No, le voy a ayudar. Está bien, mi hijita. Ay, no, no me preocupe, hay agua para lavar. Tiene ahí de... Sí, ya me cuento. Ay, esta está bien bonita. Esa me gusta. Y se me viera bien bonita. Sí. Y aquí tiene más. Mira, aquí está mi bonita. Qué bonita. Mira, esta me queda bien. No, esta también bonita. Aquí está otro. Ay, qué hermoso. Mire, sí. Qué bonito me queda. Están bien lindos. Ah, ya va a ver. Ya a ver. ¿Me presta ese entonces? Sí, sí. Préstemelos todos. Todos préstemelos. Ahí, aquí está sí. Otra. Ah, qué bonita. Sí. De oro, todo de oro. Ajá. Todo de oro. Por eso, mire, ¿cuál se va a poner? Ay, gracias. Me la puedo llevar toda esta. Ya la llevo, que ¿cuál se va a poner? Este me gusta, porque sí, para poner un vestido. Ajá. Ay, qué bonito. Esto está bien bonito. Si quieres, presto esto también. ¡Vaya! Sí. Ay, pero que aquí tiene esto bien bonito. Sí, también eso. Va, présteme esto mejor. Va. Miren. Ajá, sí, también presto. Sí. Esta que ve, no, se la presta también. Présteme la presta. Del hombre que me va a conseguir así. Sí. Bien, de esos hombres que andan así bien vestidos. Va, ya lo ha visto usted. Sí. Bueno, usted sabe todo eso. Me la voy a llevar aquí entonces. Sí, después vamos a ver si se las traigo. Está bien. Me va a dar esa. Ya. Démela. Ay, muchas gracias. Sí, pues. Sí, qué bonita, madre. Ya yo voy a salir de cómo vivo ahí. Ya. Ay, ya mi hermano. Ya me voy. Vaya, ya, gracias, voy. Ay, sí, ya, que tenga ya. Suerte. Sí, a la N. No, no preocupes, sí. No preocupes. Esto era justo lo que yo merecía.
precioso, me quedó precioso. Uy, no se diga este collar. Uy, me encanta este collar. Uy, estas perlitas. Uy, si así. Uy, así yo. Uy, me voy a conseguir un hombre que de verdad me quiera. Bien arregladita, con mis joyas. Uy, y bueno, al camino. Casi. Mira, casi, jefe. Ah, mira, poquito te faltan. Mira, después de que pase esto, no sé si vas a tener lugar de pasarme la teja para acá también, por este lado, por favor. Bien. Porque ahí están. Necesito la teja aquí de este lado también y piedra también quiero jalar, pero bueno, en esta semana creo que haremos un poquito eso. Adiós, que le vaya bien. ¿Qué te pasa, Flavio? Hombre, qué mujerón que acaba de pasar ahí. Ah, sí, ojo, sin dudarlo. No, chula, la muchacha. Joya, no se la vio. Ah, las alhajas que andan. Sí, no, el vestido carísimo que andan. Es que yo tengo un plan. ¿Y ese plan de qué? Quiero salir de esta pobreza en la que estoy. Y, o sea, que casa fortuna te querés hacer. Ah, pues sí, me está bien aquí en el todo. ¿Y crees que te vas a hacer caso con esas fachas que andan? Así como están. Dudo que te no vaya a creo. Hacer. Mira, vamos a hacer algo. Te voy a ayudar yo en eso. Si la querés convencer, así como estás, es mentira que la vas a convencer. Hagamos una cosa. Te voy a ir a pulir aquí de volada. Te voy a dar la moto y la alcanzás y la seguís. Ella no te vio. Y cuando la sigas allá, entonces le vas a poner un poquito vos ahí de... ¿Y tiene ropa que me preste? Sí, venite. Deja eso ahorita. Va. Deja eso un momento. Vamos. Después vemos y arreglamos eso. Va. ¿Por qué? De verdad. Sí, es que. Pero qué belleza la que tiene, la verdad. Gracias. Y la verdad que desde que la vi, y yo quisiera que pues tratar de conquistarla, ¿verdad? Para demostrarle de que sí estoy muy interesado en usted. Pues quisiera invitarla a un almuerzo, si usted me permite. Pero no cree que es muy rápido, muy Porque pronto. Muy rápido, sí. Como dice el dicho, a mal paso hay que darle prisa. Bueno, entonces, está bien. Pues venga, vamos entonces. Suba. Apurémonos que se nos va a hacer tarde para ir al sol. Quiero aprovechar también para pasar a hacer unas compras. Sí, y también hay que pedirle a la cuenta. Sí, sí, porque se sí. Un poco tarde. Buenas, bienvenidos. Buenas. ¿Qué les puedo servir? Mire, a mí me puede traer una sopa. ¿Sí? ¿De pollo? Sí, de pollo, por favor. Bueno, ¿y usted, joven? Sí, igual que a la dama. Bueno, entonces ahorita. Bueno, gracias. Qué amable la muchacha. Sí, mi mamá. Ojalá que venga rápido con la sopa porque sí, hace un poquito de hambre. Y calor. Algo serio, una calor. Ay, lo que nos pedimos fue algo de tomar. Pero bueno, me imagino que siempre lo traen. Sí, es que están cada rato vienen a... Sí. A preguntarle a uno. Uh-huh. Así es, mire. Qué casualidad que yo la vi pasar por ahí, mire. Sí, yo nunca me imaginé encontrarme a alguien así como usted. Pues yo me quedé sorprendido porque es la primera vez que la veo caminar por acá. De verdad. ¿Y de dónde viene usted? ¿Pues dónde? ¿Por acá eso? No, yo vengo de la Zona Rosa. ¿Zona Rosa? Sí, desde allá ven. Pero, bueno, tiene razón. Ese lugar es un lugar, pues, de mucho. Sí. Sí, es que aquí vengo a visitar a unos parientes. A ver. Sí,
Y por cierto, no les avisé que iba a llegar un poquito tarde porque como usted me invitó a comer. Ah, no hay problema. ¿Y usted dónde vive? No, yo de aquí de la zona soy. Ah, ¿de aquí es? Sí, yo soy hacendado. Ah, de verdad. Sí, se le nota. Por aquí. Gracias. Pero el sabor es lo que manda. ¿Y de tomar? Yo un juguito. ¿Eh? Sí, también. Bueno. Gracias. Gracias. Ay, qué bonita encontrarse con gente así tan amable. Sí, muy mala muchacha. Sí. ¿Y usted ya iba para su casa? Sí, para la casa. Ahí venía de ver unos negocios. Qué bueno. Muy rica, la verdad. Ay, sí. Está bueno. Por aquí está su bebida. Gracias, mi amado. Gracias. Estaba algo atorada. Que disfrute. Gracias. De hielo. Bueno, está. Está bueno. Ni sé qué es esto. ¿Qué es? Es que tiene bastante hielo, creo. Uh-huh. Eso es. Sí, eso es. ¿Por aquí se da cuenta? Gracias, a él ahí. Bueno, aquí se lo voy a dejar. Gracias. Yo no traigo dinero. ¿Cómo que no trae dinero? Si me dijo que es hacendado o no. De que arreglarlo. Este tú. Dios, que lo vaya bien. Gracias. Ay, sí. Hoy salió bueno el blooper. Y sí, todo iba bien. Qué belleza la que. Gracias. Es que me dio risa porque. Qué belleza la que. Y se quedó y no dijo que. Espérate, ahí voy otra vez. Quisiera que. Pues tratar de conquistarla, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, hombre, es que. Ey, que así no te va a hacer caso nadie, tonto. Tengo que tratar de conquistarla. Pero si, como dice el dicho, al buen tiempo hay que darle prisa. ¿Cómo la cosa? Al mal tiempo, hay que dar. Al mal tiempo. Al mal tiempo con la cara, de verdad. No, no. Empezar, va, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues mire que yo quiero una sopita. ¿Tiene? Sí. Ahí está. Una salsa. Una salsa. Me cuesta hacer la cuenta. Me cuesta porque me salía. Una sopita. Está rica. Pepe. Ella que está riendo. Ya vas a botar el robot también. Le dio arriba y yo me agarro de aquí. Está rico, amigo. Y al mantel. Está bueno. Por aquí está. No veo, Roxana.